Sí, señor. Juntos otra vez. Como en los viejos tiempos. Ricardo Padín y Antonio Esteves. Yo soy el de los anteojos, el poeta del dúo. Un puertorriqueño que un buen día saltó del Caribe a Buenos Aires. De la guaracha al tango. Y claro, me convertí en porteño y en tanguero. Y aquí la pasé, en Tango Bar. Entre estas paredes llenas de recuerdos que son la historia misma del tango. Con Antonio, el cantante del dúo, creamos un show que se convirtió en el éxito de la noche de Buenos Aires. Pero todo comenzó a cambiar y un buen día Antonio decidió irse de la Argentina. Yo decidí quedarme en Tango Bar y con Elena. Ella había sido la mujer de Antonio, pero se quedó conmigo. Como en los tangos. Igual que un tango. Hoy Antonio vuelve. Y Tango Bar festeja su regreso y nuestro reencuentro. Y aquí estamos, esperando por Antonio. ¿Qué vas a hacer cuando lo veas? Porque esta noche lo vas a ver. Esta noche Antonio va a entrar por la puerta de Tango Bar y entrará en tu vida y la mía. Lo esperé tanto como lo esperaste vos. Ni más ni menos. Así que no hables de más. A ver, ¿qué querés? ¿Herirme? ¿Ofenderme? No, sos vos el que se destruye con las cosas que imaginás. No quedó nada entre Antonio y yo. Ni fuego, ni cenizas. Entendelo. Está bien. Casi siempre hablo de más. Es un defecto de los poetas. ¿Quién me habrá mandado aceptar este reencuentro? En fin. Con hermanos. Gavini 110 en San Suárez. Pedidos 241-6501. Francioni e Hijos, Sociedad Anónima. Avenida Garay 2307 Ranchos. Repartiendo millones como siempre. Casa Carnica, República 235-E6. Ventas por mayor y menor. Y les recordamos que esta noche se rinde un merecido homenaje al famoso dúo en Tango Bar, donde seguramente evocarán los años de éxito logrados al frente de su recordado show. Esto es tango. El público no lo olvida. Bueno, ya no puedo echarme atrás. Después de todo, no estaba mal. Pisábamos este escenario y de entrada nos metíamos al público en el bolsillo. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al corazón del tango. Bienvenidos a Tango Bar. Bienvenidos al alma del suburbio que palpita en esta sala. Antonio y su bandoneón. ¿Por qué no? Mi piano. Invocan a los compadritos, a los malevos de ayer, a los que hicieron nacer el tango a fuerza de obstinación y coraje. El tango, señores, ese pensamiento triste que se baila. El tango de ayer, de hoy, de siempre. La flor que perfuma esta ciudad. Sí, señor. Para ustedes, señoras y señores, esto es tango.
la gente. Había más policías que público. Claro que los vi. El pelo bien cortito, la mirada dura. No se ríen nunca. Lo único que les hacía falta es el uniforme. Es como si nos hubieran cambiado el público. Hay que rajarse, Ricardo. No, eso no. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a regalar el país? Yo no le echo mal a nadie. Lo único que hago mal es tocar el piano y contar algunos chistes. Esto no es chiste. Nos acorralan. Hasta se le agarran con los tangos. ¿Te das cuenta? Prohíben los tangos. Prohibieron Cambalache, van a prohibir Gira Gira. Pronto no vamos a saber qué tango hay que cantar. O lo que es peor, nos lo van a ordenar ellos. No aguanto más este país. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte? Es el país que se fue. Ah, claro, el país. Las mujeres, los amigos, la vieja, ¿no? Pero es que no se dan cuenta. El país nos abandonó. Sí. Como una mina de tango. Abandonar Buenos Aires es como traicionar al tango. El que se vaya no vuelve, pierde el idioma, los aromas de la ciudad. Pero el tango se hizo con gente que se fue de su patria. ¿O habría tangos sin los inmigrantes que se enamoraron de este país? El bandoneón también llegó a la Argentina. Y se hermanó con el tango. Con el bandoneón, el tango pierde esa filigrana sencilla y juguetona que le daban el violín, la flauta y la guitarra. Entonces, el tango se vuelve denso. Dramático. Casi trágico. Canta la desdicha del tanguero, su desengaño, el rencor, la lealtad y a veces, cómo no, también la alegría. El tanguero se adueña de este instrumento y lo convierte en su confidente. Y así, con una ternura lenta y cadenciosa, se inclina sobre él y le susurra: che, bandoneón. ¿O acaso esta música no esconde las voces de los tanos y gallegos y hasta los polacos y judíos que vinieron a construir la Argentina? Los inmigrantes, señores. Esa gente vino y descubrió, creó algo nuevo. Mírenme a mí. Hace más de 20 años que estoy en esta tierra. ¿Y qué vine a buscar? Sí, señores, el tango. Y aquí lo encontré, aquí me hice tanguero y de aquí no me voy. Los inmigrantes vinieron con esperanzas, con ganas de trabajar. Pero también de divertirse. ¿No es así, Antonio? Y tanto se quisieron divertir que crearon una milonguita. Mm.
engañarse, señores. Los malevos sabían ser amigos. La amistad para un tanguero es fundamental. Eran capaces de morir por un amigo, de jugarse la vida. La lealtad a un amigo, señores, eso era lo que valía para un malevo. ¿La lealtad a un amigo y al tango? Todo esto agitaba el corazón de los malevos. Pero también había algo más. Los arrebataba esa pasión desmedida que a veces hasta los perdía. Las minas. Las minas. Las minas. Tanto le gustaban las minas que practicaban el tango entre ellos. Ricardo, por favor. Decía, Ricardo, gracias. Por nada. Tanto le gustaban las minas que practicaban el tango entre ellos para después llevarlas a bailar. ¿Cómo uno se iba a levantar una mina si no bailaba bien el tango? ¿Pero cómo? ¿Bailaban tango entre hombres? Tenga mano, amigo. Lo practicaban, dije. Pero... entre hombres. ¿Pero y eso qué tiene de malo, hermano? ¿Acaso no lo hicimos con Ricardo? Bueno, no sé, pero me parece... Me parece que el caballero quiere saber si los tangueros son machos de verdad. ¿Por qué lo preguntas, che? ¿Qué, querés bailar conmigo? Lo siento, no son mi tipo. Oiga... las minas bailaban entre ellas también, ¿eh? Por el sabor de lo prohibido. Porque el tango es eso. Lo oscuro. Lo prohibido. ¿Eh? Lo pecaminoso. En fin. Los hombres bailaban entre ellos pensando en las minas, y las minas pensando en los hombres. Las minas, señoras y señores, siempre fueron esenciales para un tanguero, porque sin minas no hay tango. Ricardo, ¿cómo te gusta hablar? Solo hay una cosa que hago mejor que hablar. Puede ser, pero los poetas hablan mucho y casi siempre hacen poco. No es mi caso, princesa. Pero si es tu deseo ponerme a prueba, aquí estoy. Te voy a probar, pero con un tango. Esto es un desafío, señores. ¿Podrá este soberano charlatán mover los pies y no solamente la lengua? Observen, por favor. Thank you.
momento, varones del tango. Yo también bailo en esta pieza. Es que no importa lo que pienso. Si me quiero quedar, si me quiero ir. ¿Y vos qué vas a querer? Te venís conmigo. Si te quedas aquí, lo mejor que te puede pasar es terminar cantando en los pueblitos. Eso está por verse. Y además, ¿qué tiene de malo cantar por los pueblitos? Ricardo y Elena, por fin juntos en el espectáculo del año. ¿Acaso vos le estás ofreciendo cantar tangos en la ópera de París? Aquí por lo menos cantaría para su gente. Para su gente, Antonio. Para el pueblo. Sin pueblo, señores, no hay tango, porque el tango es así. Vino de abajo, nació del pueblo. Y las clases altas, claro. Lo rechazaban. ¿Cómo iban ellos a mezclarse con el tango? Por supuesto que no. Pero igual los seducía su barbarie. Porque el tango era la música bárbara, salvaje y primitiva de los pobres. Y para verlo bailar había que ir a los conventillos. Que era como ir al África. Como emprender un extraño safari en busca de lo exótico y lo misterioso de esa chusma que bailaba aquello llamado tango. Sí, amigos, el tango lo bailaban las clases populares, aunque poco a poco le fueron agarrando el gustito las clases altas, los pituquitos de aquellos tiempos, los caballeros, los señoritos de la oligarquía. Y así surgieron algunos lugares para que pudieran liberar sus pasiones. Lo de Hansen, el Armenonville. Ja, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Tiempos de niños bien, pretenciosos y engrupidos. Muchachones para los que el tango era tan liviano y superficial como una burbuja de champán. Aunque claro, como habrán visto, no se iban a ensuciar bailando un tango en público. No. Lo bailaban entre las sombras, en secreto, a escondidas.
Y no solo en lo de Hansen o en el Armenonville. Había otros lugarcitos donde esconderse. Lugarcitos donde abundaban muchachitas fáciles que ejercían la profesión más vieja del mundo. Y donde también proliferaban los representantes de otra decorosa profesión tan vieja como la anterior, los cafillos. Papá. Bueno, a él también le gustaba soñar, ¿no? Apenas se juntó unos pesos, se vistió como un oligarca y se metió en un burdel para pitucos. Para él era como tocar el cielo con las manos. Para mamá, no. Aquí te vas a quedar. Con Ricardo. Van al fracaso los dos. Ah, sí. ¿Sabes quién te escribe las lindas canciones con las que seducís a la gente? Ricardo. Es el que te pone las palabras en la boca. No lo olvides. Claro. Había que contar lo que se decía con la mirada, con el cuerpo, bailando. Por eso el tango también tiene letra. El coraje, los amores contrariados, la amistad viril y leal. Todo esto había que contar. La palabra, señores. ¿Qué es la vida sin la palabra? ¿Qué harían los cantantes sin los poetas? Los poetas. ¿Qué harían los poetas sin los cantantes?
sus versitos se quedarían mudos. ¿Verdad? De acuerdo. Hay que cantar. Cantate un tango, Antonio. Queremos escucharte a vos. Pero a ver, ¿qué tango? ¿Uno de ayer, de la Guardia Vieja, de hoy? Elijan ustedes, señores, pero tengan algo por cierto. Cualquiera sea el tango que elijan, Antonio los deslumbrará con su voz implacable. ¡Malena! ¡Minito! ¡Mi noche triste! ¡Camarachi! ¡La última punta! ¡Sur! ¡Remembranza! En la Argentina nunca nos ponemos de acuerdo. Es una de las grandes virtudes de este país. Dale, Antonio, simplifica. Cantate un tango de los nuestros. Ayer y hoy, mañana y siempre triunfal, el tango gira su cadencia sensual, y en esa magia seductora y febril hay un perfil intemporal. Es un secreto que se baila entre dos, una nostalgia que se viste de adiós, pensamiento fatalmente abismal, como el amor, como el dolor de amar. Es el tango una luz, una expiación, apostando a cara o cruz. El corazón es la flor que más perfuma con olor a mi ciudad. Esto es tango, rumbo sur de mi sentir, y es tu aire, Buenos Aires, tu vivir. Es un pucho que consume tu ternura y mi emoción, porque el tango es sol de un herido bandoneón. Ayer y hoy, mañana y siempre triunfal, el tango gira su cadencia sensual, y en esa magia seductora y febril hay un perfil intemporal. Es el tango una luz, una expiación, apostando a cara o cruz. El corazón es la flor que más perfuma con olor a mi ciudad. Esto es tango, rumbo sur de mi sentido. Es tu aire, Buenos Aires, tu vivir. Es un pucho que consume tu ternura y mi emoción, porque el tango es son de un herido bandoneón. Pero aquí está en juego algo más. Si te vas, sos un egoísta. Un cobarde. No te hagas el héroe, ese no es papel para vos. El que se queda se suicida. El que se va se suicida. ¿Qué vas a cantar afuera? Boleros, merengues. Vos sos tango, Antonio. Y el tango está aquí, en Buenos Aires. Pero tanto te cuesta entenderlo. Aquí me ahogo, Ricardo. Un artista ya no tiene aire en la Argentina. Está claro, viejo. Señoras y señores, Carlos Gardel.
Del se fue de la Argentina, sí, señores, para ser la voz del tango en el mundo. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Carlos Gardel fue el gran embajador del tango. Lo paseó en triunfo por Europa y les metió a todos una fiebre que no acabaría jamás. La fiebre del tango. Tango en Hollywood. Hollywood le añadió al tango su propia locura, le dio lujo, desmesura, delirio, acrobacia. Lo subió de nivel, lo sofisticó. El tango ahora navegaba en lujosos transatlánticos. Oligarquía. Le agarró el gusto, claro. Ya no tenía el olor a los pobres. Ahora el tango olía a finísimo perfume parisino. Y así llegaban. En sus autos lujosos, llegaban a la mansión suntuosa que los esperaba con sus luces, su elegante alboroto y su champán. Llegaban para entregarse a la pasión del tango. Thank you.
el tango tuvo suerte en Europa. Fue respetado, triunfó. Lo agarraron los mejores tipos del cine, ¿eh? Simón. El tango se volvió metafísico, señores. Una reflexión sobre la existencia humana. Casi nada, Los europeos se apropiaron del tango y lo utilizaron para expresar sus obsesiones. La incomunicación, la decadencia, lo perverso, lo equívoco. El nihilismo tiene música, señores, y se baila al compás del tango. El tango exige la cercanía de los cuerpos, destruye las distancias entre el hombre y la mujer. El tango se baila para exaltar el calor de la piel. Es una búsqueda. Se busca con la mirada, con el cuerpo, hasta que se produce el encuentro. Entonces el tango se transforma en un secreto. El secreto de dos cuerpos que se unen para expresar una emoción. Porque el tango, señores, es un secreto que se baila entre dos. Thank you.
Rodolfo Valentín. Entre tantos otros, no cualquiera. No cualquiera es un amante latino. Se necesita tener ciertos atributos. Morocho, pelo negro, abundante, ojos profundos. Mirada fatal. Sonrisa seductora. Nariz aguileña, dominante. Labios carnosos. Y sobre todo no tener nada de modestia. Y en lo posible tocar el bandoneón. Y muy bien. Rodolfo Valentín, nadie como él, fue el gran creador de una imagen, la del amante latino. Fuerte, impiedoso y feroz con las mujeres. Fue el sueño ardiente, la pesadilla erótica de las hembras de su tiempo. Sí, señores, así es como se toma posesión de una mujer. Así es como se la besa. He aquí un amante latino en acción. Sí, pero no tocaba el bandoneón. Si no, hubiera sido perfecto. Lo que pasa es que él llegó primero y los gringos se enloquecieron. Gardel tenía más pinta. ¿Y el que les habla? Bueno, yo toco el bandoneón. ¿No? Solo tendría que irme para Hollywood y... ¡Chao! Valentino. Pero... ¿te llueven las ofertas? ¿Alguien te ha llamado? ¿Les intereso? Sí, señor. Pero no estoy en la de hacerle el jueguito a ellos, como alguien que yo conozco. Porque ustedes recuerdan muy bien cuando ese alguien al que todos conocemos se dio la vueltita por Hollywood, ¿verdad? Eso fue un hecho aislado, no era precisamente tango. ¿Quién más que menos todo el mundo a su manera se ha bailado un tanguito en Hollywood, ¿no? Ricardo, mira, te quiero dar un consejo. Y agarrá lo que va gratis. Rajate. Hacete la valija y andate. Porque si no te van a rajar los milicos, por extranjero y por sospechoso. Andate a Hollywood y buscate esa rubia con la que te bailaste ese tango. No seas gil, buscala. En alguna parte debe estar. Es tu salvación. No necesito irme, ni necesito ninguna rubia. Aquí tengo un país. Y una mujer. ¿Una mujer? Elena. Elena. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un
sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermana, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y hubo un tango que no es el mejor. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso. Que no es el mejor, les decía, pero tuvo una gran ventaja. Le gustó a los americanos. A los americanos de arriba. Y si algo le gusta a los americanos, parece que les gusta a todos. Entonces les gustó a todos. Y no hubo quien no lo bailara. Lo bailó hasta este... ¿Cómo se llama, Antonio? Tu artista favorito. Ah, Pedro Picapiedra. Pero no solamente lo bailaron los picapiedras, todo el mundo a su manera bailó la comparsita. ¿Pero qué es esto? Una flor, castañuelas. Esto es tango, Ricardo. Digo yo, ¿habrá visto el mundo un tango bien bailado? Lo dudo.
Hay una sola forma de bailar el tango. Como Dios manda. Sabes muy bien que si me voy, Elena se viene conmigo. Pero, claro, te comprendo. No la querés perder. Sin mí ya sos poco. Sin ella no serías nada. Andarías solo, borracho. Y solo como un perro. Ni el piano podrías tocar. Te temblarían las manos. Te advierto que ahora no me tiemblan las manos. Y que te puedo romper esa cara. No te lo aconsejo, poeta. Mira, Antonio. Andate al carajo. No me haces falta. Lo que me hace falta lo tengo aquí y aquí. Así que andate tranquilo. Voy a sobrevivir. No me haces falta ni para tocar el piano, ni para escribir canciones, ni para ganarme la vida. Y mucho menos
para ganarme a Elena. Te diría, hermano, que me tenés bien podrido. Y sí que me tenía bien podrido. En fin, aquí estaremos otra vez, los tres. ¿Cómo volverá Antonio, Con la frente marchita, con las nieves del tiempo plateándole las sienes. ¿O volverá entero, ganador, como siempre? Vuelve, eso es todo. ¿Todo? Esta noche va a renacer el tango, y eso es todo. Bueno, eso sí aparece Antonio. Ya va a venir. ¿Sabés que le gusta llegar tarde? Sí, le gusta hacerse esperar. Uh-huh. Y yo no sé si tendría que estar aquí. Pero, ¿y yo? Yo estoy aquí. Y van a venir muchos más. Gente que los quiere, que quiere verlos juntos de nuevo. Gente que quiere una sola cosa. Que toquen otra vez un tango, como antes, como en los buenos tiempos. Como en los buenos tiempos. Y tu antiguo amante, Elena, ¿despertará en vos las pasiones de ayer? Soy tu mujer, Ricardo. Elegí estar con vos. Le escribiste durante estos años. Se cruzaron cartas secretas, oscuras, prohibidas. Estás hablando del pasado. No tiene sentido. Todo eso quedó atrás. No queda ningún fuego entre esas cenizas. Yo siempre estuve al lado tuyo. Pero pensabas en Antonio. Lo esperabas. ¿Qué pinta, viejo? ¿Cómo te trataron las rubias de Nueva York? Bien. Dame, pibe. Qué alegría, che. Tanto tiempo. ¿Dónde andabas metido? Estoy viajando. Dos whiskies, Paco. Thank you.
Decime, triunfador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Ya ves, sobreviví. Vos te fuiste, yo me quedé. Vos triunfaste, yo me jodí. Yo también me jodí. ¿O te crees que me la pasé de Latin Lover? ¿Sabes a quién conocí en Hollywood? A la rubia esa de la película. Ya sé. Y vos también te la bailaste. Si hay algo que no te perdoné en todos estos años, fue el chistecito ese de los picapiedras. Y el éxito que tuviste con mis canciones, ¿eso me lo perdonaste? No. ¿Y que me haya quedado con Elena? Tampoco. En algo no te equivocaste. Los milicos me jodieron. Por extranjero y por sospechoso. Sospechoso por ser amigo tuyo. Vos tampoco te equivocaste. Triunfé, sí. Pero tuve que cantar boleros, merengues. Y Elena nunca hubiera cantado tangos en la ópera de París. En cambio estuvo aquí con vos. Tuviste una mina. En eso sos. Sí. Un triunfador. Señoras y señores, Tango Bar presenta el esperado reencuentro de Ricardo Padín y Antonio Esteves, los creadores de Esto es Tango. ¿Qué vamos a hacer, hermano? A ver si te animas. En Sol. Sí, ya sé. Hace 11 años, el horror se desmoronó sobre los argentinos. Todos comenzamos a sufrir una época que nos dejaría marcados. Esas marcas todavía están. Ya nunca seremos los mismos y nada volverá a ser igual. Pero al menos podemos intentar reunir los pedazos, unirnos, estar juntos otra vez y cantar. Cantar un tango. No hay mejor manera de empezar, de iniciar el reencuentro. Decile, bandoneón, que tango hay que cantar. ¿No ves que está muriéndose de pena? Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que tal vez nunca cantó. Permítame
hizo bandoneón. Tal vez cuando me fui, un verso se quedó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar. Tibia sensación del regresar. Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor y en la amistad, y así poder cantar ante la gente lo lindo que es vivir en libertad. Qué tango iba a buscar la noche que me fui, si el tango siempre estuvo en Buenos Aires. Quedarme era otra forma de partir, partir otra manera de morir. Querido bandoneón, tu tango descubrió secretos de mi ayer y de mi pena. Cántame tu canción una vez más, cántame que te voy a acompañar. ¿Qué tango hay que cantar? Decile, bandoneón, yo sé que vos también podés cantar. Un tango que nos una y que nos muestre lo lindo que es vivir en libertad. Un tango hay que cantar ahora, ya lo sé, y creo en la amistad una vez más. Ya puedo así cantar ante la gente lo lindo que es vivir en libertad. Un tango hay que cantar para poder seguir creciendo en el amor y en la amistad, y así poder cantar ante la gente. ¡Qué lindo que es vivir en libertad! Y ahora, ¿qué va a pasar? Elena volverá con Antonio. Se quedará conmigo. Seguiremos viviendo en libertad. ¿Qué sé yo? Eso es otro tango.